Varias familias quedaron literalmente en la calle tras perder. Esperan la solidaridad de quienes puedan ayudarlos a empezar de nuevo. Veamos. Fueron momentos de pánico los que se vivieron en el corazón de la cooperativa Jacobo Bucaram, Isla Trinitaria, el fin de semana. El fuego vorazmente consumió tres viviendas, dos de ellas eran de construcción mixta, y allí estalló un cilindro de gas. 14 personas, entre niños y adultos, quedaron damnificados con pérdidas materiales. No les quedó absolutamente nada. Y esperar que el gobierno, las personas que estén de, nos puedan dar la mano, porque somos madres solteras y nuestros niños necesitan seguir estudiando. ¿Usted es el único sostén de su casa? Yo soy madre soltera, yo soy la que salgo adelante con mis tres niños. Entonces, les pido de corazón a todos los que nos están viendo que por favor nos ayuden. El MIES se hizo presente con colchones y kits de víveres o enseres básicos. El municipio entregó un kit de alimentación a la familia que permaneció junto al sector de la desgracia. Vendo ropa en la Vicente Paul, usada. Usted no tiene dinero, ¿sí? Imagínense, si me he quedado todo, me he quedado en la calle. A mí, a la señora y al señor que también fue afectado. Por favor, ayúdenos, más que sea con la casa. Es lo único que le puedo pedir. Y si alguien de corazón le nace regalarnos cualquier cosa, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Si está en sus manos poder ayudar a estas humildes familias, puede comunicarse con el número celular 0985-399-156. Son personas humildes a quienes el fuego les arrebató de un solo golpe todo lo poco que tenían y anhelan empezar de nuevo. Informó Enrique Muñoz.